¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Edwin Herrera, este es un nuevo video y una nueva oportunidad como que para que podamos ser mejores personas, aprender juntos, interactuar. Deben saber que traigo un sentimiento de esos llegadores, de esos que te mueven, esos de que te emocionan, de que por fin es viernes. Pero un sentimiento más grande que traigo acá atorado es ese que te dice que está por acabarse el semestre. Y hasta que ustedes están igual de felices porque ya todos queremos vacaciones de verano. Y para todos aquellos ansiosos por las vacaciones, esto es... Rara vez se presentan oportunidades de ayudar a otros, pero las pequeñas nos rodean todos los días. ¡Ay, güey! ¡Qué tremendo soy! ¿Recuerdan la caricatura de Daniel el Travieso? Ese peculiar personaje con el que llamaban a todos los niños que obviamente son traviesos, que son molestones. Yo recuerdo que nunca he hecho ese tipo de bromas, bromas pesadas. Disculpe, ¿ahí lavas ropa? No, aquí no lavamos ropa. ¡Ay, pues qué cochinos! No, la verdad no. Pero sí recuerdo que mis hermanos eran tremendos. Yo sé que tú conoces a uno de tus primitos que cuando llegaban a tu casa y tocaban todos tus juguetes, tú querías desintegrarlos con la mirada. ¿Les ha pasado que a veces alguien se les acerca al coche y les pide una moneda? Que es lo más común que nos puedan pedir. ¿Pero qué pasaría si esa persona que se acerca a tu coche te pide un aventón o que lo lleves a algún lugar? Podríamos reaccionar como: disculpa, no te conozco. Perdón, pero no voy para allá. En otro momento, amigo, voy tarde. Oh, claro, con gusto te llevo. Tú me puedes decir ahorita: Edwin, pero no me puedes juzgar. No sé qué intenciones tenga esa persona. Ajá, estás en lo correcto. Yo sé que a veces desconfiamos de las personas, pero tampoco sabes qué necesidad pueda tener. A mí me pasan ambas situaciones. Es difícil ayudar a alguien cuando no los vemos presentables. ¿Qué te parece si hablamos de quién necesita mi ayuda? Un hecho verídico que ha sido muy comentado por muchas personas y periodistas que estuvieron ahí es la historia de una carrera en las Olimpiadas para personas con discapacidad en Seattle. 9 participantes, todos con deficiencias mentales y físicas, se alinearon para correr una carrera de 100 metros. Al sonar la señal, todos salieron corriendo y no exactamente a la mayor velocidad, pero con la voluntad de dar lo mejor en sí. Llegar y concluir la carrera. Todos con la excepción de un muchacho que se cayó y se tropezó y comenzó a llorar. Los otros 8 escucharon el llanto, disminuyeron el paso y se dieron la vuelta. Una de las muchachas con síndrome de Down se agachó, lo besó y le dijo: pronto vas a estar bien. Y todos los 9 competidores se tomaron de la mano y caminaron juntos hasta llegar a la meta. Todo el estadio se puso de pie y los aplausos duraron muchos minutos. Tal vez los atletas de esta historia tenían deficiencias mentales, pero con seguridad no eran deficientes en sensibilidad, compasión y para ayudar a otros. ¿Por qué? Porque allá en el fondo todos sabemos que más que ser un ganador solitario, lo que importa en esta vida es ayudar a otros a vencer, aunque esto signifique disminuir el paso y cambiar el rumbo. Vivimos en un mundo que vive entrenándonos para correr una carrera donde podamos inflar nuestro ego de ganar la batalla y no solo ser los primeros, ser los únicos. Vamos con un poco de historia. En un tiempo, en la vida especial de este famoso Jesús, él decidió elegir a 70 personas que cambiaran el rumbo del mundo. En medio de la elección, se le acerca uno y le pregunta: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? A lo que Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, o sea, a tu semejante, a la gente que te acompaña, como a ti mismo. Jesús no le dijo que amara a los demás como nos amamos a nosotros mismos, sino que como nos amamos, amaremos a los demás. Si somos de aquellos que vivimos buscando la perfección en nosotros, nuestra manera de amar a los demás siempre será en busca de encontrar algo perfecto también en ellos. Si eres rudo y rígido contigo mismo, te vas a comportar a sí mismo con las personas que te rodean. Si te condenas por cada error cometido, siempre vas a estar buscando las faltas en las otras personas. ¿Qué tal la frase? Uno juzga a los otros como se juzga a uno mismo. ¿Qué te parece si esta semana, en vez de ver al otro desde mi interior, me veo a mí desde el interior de la otra persona? ¿Qué tal si sacamos la vista de nuestras necesidades y ponemos la vista en las necesidades de otros? Detente un minuto y mira a tu alrededor. Observa a las personas con las que convives y pregúntate: ¿qué necesitan de mí que yo no les he dado? Sensibilidad es un valor que está desapareciendo en un mundo que solo nos invita a vencer
sin importar cómo, a lograr el resultado sin mirar quién está caído a mi lado. O puede ser que a veces solo queremos ayudar a las personas que se ven presentables y no a cualquier persona. ¿Quién es la persona a la que puedo ayudar entonces? Regresando a la historia de Jesús, este hombre, después de la respuesta de Jesús, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi semejante? ¿A quién debo ayudar? A lo que Jesús responde contando una historia que dice así: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto a la orilla del camino. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo solo se desvió y siguió su camino. Hay un autor que dice que por lo menos hay dos razones por qué el sacerdote tomó esta actitud. Uno, pudo haber pensado que este hombre era pecador y si le ayudaba estaría en contra del justo castigo de Dios. Muchas veces damos por hecho que las personas están pasando una situación difícil porque se lo merecen. O como sacerdote, no quería contaminarse por tocar a un hombre gentil o moribundo. Tal contaminación sería una humillación después de haber pasado tanto tiempo en el servicio en el templo. Según datos, es cierto que en el manual de la vida espiritual de los sacerdotes habían varias razones como para solo verlo e irse de largo. Pero la historia cuenta que a aquel lugar también llegó un levita, que al verlo se desvió y también siguió de largo. Estos levitas eran hombres escogidos para acompañar a los sacerdotes. Los levitas no estaban bajo las mismas regulaciones que un sacerdote. Así que él bien pudo haberse parado, mirado y hablado al hombre. Pero él, como el sacerdote, decidieron no involucrarse porque simplemente no era su semejante. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndole se compadeció de él, se acercó y le curó sus heridas y se las vendó. A diferencia del sacerdote y el levita, el samaritano fue movido a compasión y se detuvo a ayudar. De todos los personajes en esta historia hasta este punto, él tenía menos razón para sospechar que esa persona herida era su prójimo. Sin embargo, le ayudó simplemente porque era una persona en necesidad. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el mejor prójimo de este que cayó en las manos de los ladrones? Ni el religioso, ni el que tenía grandes títulos se dio la vuelta para ayudar a ese hombre, sino aquel que era alguien no reconocido en los tiempos bíblicos. Un samaritano, alguien considerado inferior, como las personas que vivían en Samaria. Si estuvieras en una situación similar toda esta semana, ¿en qué categoría estarías? ¿Serías el sacerdote, el levita o un desconocido samaritano? O si esta semana tuvieras que correr una carrera olímpica, ¿te detendrías para ayudar a alguien más? Esta puede ser una gran semana para levantar al caído, para compadecerte de tu hermano y para amar con verdadero amor. Hasta que no estemos comprometidos con nuestro semejante, con las personas que nos rodean, no podremos sacar lo mejor de nosotros. Si estamos corriendo para ganar, hoy podemos decidir correr la carrera más grande, que es la de amar a otros, que es la de ayudar a otros, porque en esa carrera seguramente ganamos todos. Ponte a prueba, de ti pueden salir cosas increíbles. Es todo por el video de hoy, ojalá te haya gustado y puedas compartirlo con quien creas que debe ver. Recuerda que podemos estar en contacto en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero si quieres dejarme un mensaje más extenso, mi mail te lo dejo abajo para que podamos platicar un poco más a gusto. Que sea una increíble semana, disfruta las personas que tienes a tu alrededor y paciencia con las que no quieres tener cerca. Te mando un enorme abrazo. Chao, 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 chao. Hey, hola. O este es. Este es. Termina la frase y luego mira para abajo. Alguien dijo una vez: rara vez se presentan oportunidades de ayudar a otros, pero las pequeñas nos rodean todas las veces. Para las personas con discapacidad en Seattle. ¿Vamos bien? ¿En Seattle? Seattle. Tú le vamos a poner la palabra. No, vamos a poner la ciudad. Le voy a poner Seattle. Sí, Seattle. Abrazo. Chao, 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 chao. Ahí le haces el corte. Ahí lo vas acercando.